Bueno, mis amigos, el día de hoy vamos a pescarle aquí con... Tírale ahí, tírale. Vamos a tratar de pescar con carnada lisa. No, espérame, sácalo. Ahí está, suéltale ahí. No, vele jalando, no lo avientes. Aquí vamos a tratar de agarrar un poquito de lisa voladora. Vamos a hacer un video. Aquí mi compa Luis quiere hacer un video con lisa voladora. Vamos a ver si encontramos los pargos. Primero hay que agarrar la carnada. Aquí andamos tirando chinchorro, mis amigos. Aquí estamos tirando el chinchorro, mira, aquí anda mi compa Luis Fish. Saludos. Viejón. Me dijo, quiero hacer un video con troncho de lisa. Vamos a ver si la agarramos, vamos a ver si agarramos pargo, le dije, a ver si agarramos carnada primero. Aquí ya recorrimos varios esteros. Y no hay, está en batallosona la carnada, mis amigos. Ándale. Trata de que el plomo quede abajo, que no te quede arriba. Ahí está, ahí se atoró. ¿Dónde? Ahí está. Venga tú. Anda la tonina aquí, ya me agarró el chinchorro. ¿Neta? Mis amigos, aquí la tonina. Levanta el plomo, agarra el plomo. Velo subiendo porque ya me lo agarró. Sí, ya me pegó un beso. Súbelo, ¿sí? jale. Hey. Mis amigos, sacamos el chinchorro aquí porque andan las toninas. Y me hacen unos hoyones, mira, ahí andan las toninas, mis amigos. Ando un manchón de toninas y lo tuvimos que sacar improvisadamente. Ahí voy las tirando. Siempre salió una que otra lisita, mis amigos. Aquí está otra, miren. Vamos a ver. Y cuando andan las toninas aquí, mejor sácalo porque me lo hace todo lleno de hoyos. Me lo deja todo lleno de hoyos. Bueno, vamos a traer un poquito más, vamos a tirar otro chinchorrazo. Bueno, mis amigos, pues aquí vamos a traer, a sacar, y se soltó esa. Suelta, levanta. Vámonos. Aquí ya cayeron las primeras carneditas, mis amigos, gracias a Dios, aquí ya cayeron las primeras carnaditas. Vamos a quitarle, ponerla acá arriba, era. Acá arriba, mira Luis, acá arriba. ¿Arriba? Sí, para no batallar. Ahí mero, ándale. Aquí cayeron, van como unas 4 ya, mis amigos. Ahí trae otra, mi amigo. Ahí viene otra Luis, ahí. Aquí están saliendo la carnada, mis amigos. Por lo pronto, gracias a Dios, ya está cayendo lisa voladora. Está cayendo. Cayó otra. Hay como unas 5. Aquí viene otra, mis amigos. Espérame Luis. Ahí está. Ahí vienen 3, 4, mira. Agarramos buena manchita y gracias a Dios. Aquí por lo pronto estamos agarrando carnada, mis amigos. Gracias a Dios. Ánimo. Venga, che, concho, venga, che. Esta es la famosa lisa voladora, la que te da parguitos. Vamos, si tiene suerte Luis, encontramos los pargos, ¿va Luis? Así tenemos. Así tenemos suerte. Es cierto. Ay, no. Esta grande, esta que pedo. Sí. No sale por atrás. Era por atrás. Ánimo. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Buenos días, viejones. Aquí andamos, gracias a Dios, en una nueva aventurita de pesca. Dios nos permitió un día más de vida y hay que aprovechar lo que nos gusta, viejones. El día de hoy, aquí. Bien, me acompaña el tremendo Luis Fish. Saludos. A quien ya le reventaron la piola un buen parguito. ¿A Luis? Así es, ya tuvimos el primer ataque y pues esperemos que vengan más. Era hoy, viejones. Ahorita el día de hoy le andamos tirando aquí con troncho de lisa, viejones. Aquí me acaba de jalar esta, parece. La tentaron nada más. Ahí le lleva algo, mi amigo. Aquí en la introducción, miren. Algo la lleva ahí. Vamos a ver si es pargo. Y la soltó. No la suelte, Luis, mi rey. No la suelten. Y me la metió para dentro de las palizadas, mira. Y parece que viene algo, ¿Sí? Sí, parece que viene, mis amigos. Es un buen pargo y está agarrado, Está agarrado allá. Suéltate el mecate. Suéltame. Vámonos, ahí viene, mis amigos. Miren, aquí en introducción. Es un robalo. Ah, no, es un pargo como de kilo, sí. Mis amigos. Ojalá y no se nos vaya a salir, Ojalá y no se nos vaya a soltar, mis amigos. Miren, mis amigos. Qué buen pargo, era hoy. No me dejó ni hacer la introducción a este tremendo pargo, mis amigos.
Mira vos. Ahí está el compa. Miren, viejones, el troncho de Alicia, ya ven que es bueno, buenísimo. Me jaló y pues no sentí tanto el peso porque corrió hacia mí, mis amigos. Pero vean qué hermoso pargo para zarandear. Viejones, acompañen a esta aventurita de pesca. Están utilizando el anzuelo número 5, se los recomiendo. Plomo a su gusto y destorcedores del número 1 o del 2. Pero anzuelos de 5, viejones, para que miren, lo agarren y lo atraviesen. Perro. Mi nombre es Rosario Medina, viejones, y mi canal de pesca en el YouTube es Kiki Pesca, mis amigos. Suscríbanse, que es gratis, apóyenos y ánimo, echarle ganas. Ponte abusado con tus piolas, bienvenida, que te entraron en este, mon. Ánimo, viejones, ánimo. Ánimo, gracias a Dios, nuestro Señor, que me mandó este parguito. Ánimo, ánimo. Bueno, mis amigos, aquí vamos a hacer un poco de carnada. Vamos a quitarle las escamas. Le mochamos el rabito de la cola. Hacemos uno, dos, tres pedazos, mis amigos. Y hacemos la cabeza un poquito de pedacería. Se piensan a mirar, mis amigos, ahí. Ahí está. Le mochamos la cola. Uno, dos, tres pedazos. Hacemos la pedacería. Y la pedacería, acuérdense, vamos a aventar. ¿Hacia dónde vamos? A aventar las piolas. A ver si andan parguitos por ahí y se ceban. Vamos a poner la primera carnada. ¿Sí, Luis? ¿Qué onda? ¿Ya se vieron? Sí, así como estaba, no vas a agarrar el pargo. Bueno, mis amigos, ahí le vamos a poner el pargo. Recuerden, mis amigos, todo el tiempo tienen que quedar la punta libre para que el pargo llegue. Me alcanzan a mirar. El pargo llegue, absorbe y ahí va rozando la punta. Miren, va quedando la punta ahí y ustedes, zack, le van a pegar el jalón. Vamos a tirar aquí a la estructura. A ver qué nos jala ahí, mis amigos. Vámonos, mis amigos, aquí está jalando algo, mis amigos. Aquí la lleva, aquí la lleva, aquí la lleva. Parece que sí es pargo este, mis amigos. ¿Sabe qué será? ¿Sabe qué será, mis amigos? Ahí viene uno. Primero. ¿Estoy grabando ahí, viejo? Sí. Sí, era bueno. ¿Sabe qué será, mis amigos? Parece parguito, un parguito raicero, mis amigos, miren. Un raicerito, mis amigos, miren. Bueno, es el primero, mis amigos. Aquí andamos con el compa Luis Fish. Dándole con troncho de Lisa, mis amigos. Debe haber más parguitos, mis amigos, porque viene robado este pargo. Miren, mis amigos. Parguito de orden. Muy bueno, estos saben muy bien en la fritanga, miren. Parguito de orden con troncho de Lisa, mira, que no falla. Aquí andamos, viejones. Me acompaña mi compa Luis Fish. Saludos, viejones. Y te le jaló uno, pero no le dio suficiente piola, a lo mejor no era pargo. Ánimo, seguimos, viejones. Ahora moviste tú. No. ¿No? Está jalando, pero. Vámonos, aquí traigo otro, mis amigos. Aquí traigo otro, mis amigos. Son los parguitos que están entrando. Son parguitos de orden, mis amigos. Aquí traemos otro. ¿Estoy grabando? Oh, qué buen parguito. ¿Estoy grabando? Todo, compa Kiki. Le digo mi compa, le dije. Llevan dos raiceritos de orden, mis amigos, miren. Y estaba con el troncho de Lisa, mis amigos. ¿No están jalando agresivos? No. Topean el toquecito y. No te dije ahorita que lo estaba oyendo. Otro, mis amigos, con troncho de Lisa. Está, viejones, ánimo. Salud para mi primo Nandito Ruiz, Nandito de la Vega, el viejón. Ánimo, se le aprecia con cariño. Es todo, mi Nandito. Aquí para allá, donde ya sabes dónde, Nandito. Consigue permiso, viejón, ánimo. ¿Quiere ir mi compa Luis ahí a sacar robalito, ¿eh, compa? A ver, sí, cómo no, aquí para allá. Vámonos, mis amigos, aquí está jalando algo. Jaló muy bonito, Jaló muy bonito, pero paró. Vamos a ver si se anima, mis amigos. Ojalá sea un buen pargo. Ahorita aquí a mi amigo Luis le reventaron la piola. Le digo que cuando le peguen el jalón, es uno, dos, tres jalones fuertes. Y ya después, ya que lo saquen de la estructura, los primeros tres jalones, mis amigos, ya que lo sacan de la estructura, haz cuenta, te jale el pargo. ¡Pacas! Ya que sintiste que lo prendiste, es uno, dos, tres jalones, mis amigos. No, es más a la izquierda el tiro ahí. Sí, más en el hoyo tiene que ser. Tienen que ser tres jalones fuertes. Ya lo sacan de la estructura de los palos. Y entonces sí, ya se vienen trabajándolo un poquito menos lentos. Forzarlos para que no le va a reventar la piola. Es un humilde consejo de su amigo Kiki Pesca, mis amigos. Ánimo, ánimo. Seguimos, viejones.
Era voy, aquí trae uno mi amigo Luis. ¿Te soltó o lo traes Luis? No, lo traigo, no te venía prendido. Es un raicerito. Era vos, mi compa Luis. Ahí está. Ahorita le trozaron la piola a mi compa Luis. Un raicerito. ¿Ya? Buen raicerito trae mi compa Luis. Nos quitamos el zapato con los tronchos de lisa aquí con el compa Kiki. Ya habían tronado la línea ahorita. Ahorita le tronaron la línea. Ese es raicerito. Ese es todo, compa Kiki. Era voy, joven. Ahí está el primero. Buen raicerito que agarró mi compa Luis. Aquí parece que me está jalando esta, pero son chicampeantes. Con troncho de lisa. Ni de pedo la hizo ese, ¿no? No lo sé comer mucho, la neta. No. Cuanto jaló tantito truco, me lo traje. Sí, pero te corrió sin pausa, pues. Sí. Y uy. Era voy. ¡Méngache, conchu! ¡Méngache! Ahí está. Bolas, doña Petra, no te digo, es que pone el anzuelo en cuanto la agarre así nomás, el cuero ese no lo va a trozar nunca, ándale así mero. Ya estoy agarrando el rollo, Kiki. Se la llevó, este sí es pargo, mis amigos, este sí es pargo, ahí viene. ¿Qué? Está mediano. Ya nos íbamos a mover, mis amigos. Que había calmado un poco la actividad. ¡Méngache, conchu! ¡Méngache! Falta que salga todavía. Vámonos, otro parquito de orden, mis amigos. Otro raicero. De todo, compa Kiki. Es la suerte, ya iba a enredar las piolas. Mis amigos, ya había enredado una piola para movernos. Porque le dije, ya no jala aquí. Y en eso vimos comer a dos pargos, ¿va, compa Luis? Y miren, mis amigos, el parguito de orden que nos acaba de mandar Diosito, miren. Precioso parguito de orden, mis amigos, miren. Están saliendo a este vuelo. No han entrado los pargos de corrida, mis amigos. No sé por qué, pero en esta fecha andan los lingadores. Y los torean. Ahorita vimos comer un buen pargo. Si oigo que andaba atrás de las lisas, ¿no? Sí, vamos, seguimos. Y bola, doña Petra, mis amigos. ¡Ánimo! En la bolsa tiene. Vámonos, mis amigos. Y está bien bueno este. Y está quilero, güey. Está bien bueno este pargo, mis amigos. No sé si estoy grabando aquí. ¡Méngache, conchu! ¡Méngache! ¡Y bola, doña Petra, mis amigos! Un raicerón como de kilo y feria. Ah. Sí, que viene cabeceando, si no me suelta. ¡Vámonos! Ah, mira. No te dije. Miré que andaba comiendo algo ahí, mis amigos. Aparente con la cámara. Qué buen pargo, el precioso raicero, como de kilo y medio. Bueno para zarandear, mire. Le dije a mi amigo Luis, mire que andaban comiendo ahí carnadita en esa parte de cerquita del mangle. Y le dije, le voy a tirar ahí a ver qué onda. Y le cambié la carnada. Y me mandó este Dios nuestro Señor, viejones. Ánimo, miren. ¡Méngache, bueno, conchu! ¡Méngache! Que todo, compa. Cópete. Perrón. Era voy, viejo. No he ganado 5. Aquí está el tremendo pargo para zarandear, mis amigos. Un precioso raicero. Así que aquí me jaló también. Bueno, no la veo yo de aquí. Este que sí me jaló y está muy cara allá. ¿Traes? ¿Se metió? Sí, se metió para el palo. Sí, jaló, pero corrió para el palo. Y ahí lo voy a jalar así suelto. Ahora voy, Johannes. ¡Ánimo! Dale. ¡Bendiciones para todos! ¡Bola, doña Petra! Vámonos, mis amigos, aquí traigo uno, ya se me han ido dos. Mira, se la canté aquí a mis amigos. Se la canté, que están saliendo puros pargos chilos. Miren, mis amigos, me la acaban de trozar a mí. Y se la corté. Mis amigos, me la acaban de trozar a mí ahorita. Ese era un pargo grande. Y miren, mis amigos, me volví a jalar. Qué perrón. Se la estaba cantando a mi amigo Luis, que aquí había estado agarrando muy buenos pargos. Miren, mis amigos. Y me zumbó la piola. Seguimos, mis amigos, porque está la acción. Está la acción y méngache, conchu, méngache, bola, doña Petra y sopa, don Cuco, y se vino Marcelino. Se vino, eso es. Y este sí lo atravesé, mira. Y recuerden, mis amigos, ahorita me la acaban de trozar. Era un pargón el que me la trozó ahí. Ay, no lo voy a aventar. ¿Y esa de se vino Marcelino? Se vino Marcelino. Esos son dilemas de mi tío Ángel, Luna, en paz descanse, fuerte abrazo y hasta el cielo. Ánimo, viejones, seguimos. Aquí nos encontramos al tremendo Jesús Valenzuela, mejor conocido en el ambiente de pesca como el Chino Mirruña.
Y su hijo, Oscar Valenzuela, abrazo de oro ahí entre el viejón. No quiere. ¿Eh? Nosotros fue más o menos ahí bien, pero venimos de allá, fuimos al Gediondo, Cialis y puntos intermedios. Los coyotes. También. En los dos, coyotitos también. Epa. Subida. Ahorita no está. Nada. No, allá lo agarramos nosotros, ¿qué lado? Arre pues, suerte. Ahí me voy con la viada. Fíjate, me ha jalado que las piolas caigan aquí, chino, mira. Aquí, ahí. Ahí está. Sí, aquí en esta parte. Arre pues, suerte. El cono se fue temprano. Órale, estamos. Está jale, jale, pero no siento el peso de un animal grande, como que son chicampeanes. Vamos a ver qué es, pero ahí los chicampeanes la están alborotando. Es como cuando está el Kiko y el Chavo haciendo despapay y Don Ramón llega, es el regazón. Igual aquí los pargos son los regazones, eso llega ni bolas, doña Petra. Ahí la traen, miren, mis amigos, no sé si alcanzan a apreciar la piola. Y la están jale, jale, la están jale, jale. Más que no se la lleva bien, no se la lleva bien. Mira, ahí la traen, ahí la traen ganateando. ¿Sabe qué será? A lo mejor son bichis. Vámonos, ahí la llevo bien, ahí la llevo bien. Le voy a pegar el jalón a ver qué es, mis amigos, porque si no me la van a meter hasta las entrañas de doña Petra. No quiere, no quiere. Mira, ve. No, nada. Y corre bien, ¿eh? Que corre, ahorita lo dejé correr mucho, dice. No, es que no sentí el peso, pues si no siento el peso. Mira, ahí la volvieron a levantar, mira. Ahí la traen. Estamos aquí en el canalito, mis amigos. ¿Dónde hice el video de las mojarritas vivas? Esa mojarra tilapia, qué cabrona es, para el pargo. Aquí ahorita en este momento, y trajeron mojarra tilapia, sí. Te zumban las piolas. Es en el repunte, pues. En el repunte te dije ahorita. Sí, espérate, te dije. Deja que baje un poquito de intensidad la corriente. Vámonos, ¿qué es? Pues ni qué. Y es un pargón este, mis amigos. Ahí viene. Ahí viene, mira. Ojalá no se me vaya ahí. Este sí corrió, viste. Ya le sentí peso y bolas, doña Petra. Y te fuiste, Marcelino. Méngache, conchu, méngache. Vengan esos cinco, no, mi compa Javi. Quiero ver lo que así se te dice. Pero ya te trozaron una, pues, y estos son, mira. Aquí, mis amigos. No le digo al Javi que agarre la cámara porque están jalando y de repente estos tragan, miren. Es un hermoso pargo para zarandear. Con troncho de lisa, mis amigos, muy buena carnada. Pero la mojarrita tilapia está bien perrona también. Cállate, muñeco. Andamos así con todo y sudadera, mis amigos, porque es un mosquero. Tenemos miedo que nos pegue el dengue. Yo les dije, esto es como cuando está el Kiko y el Chavo y la Chilindrina peleando. Y Don Ramón llega y ¡quétese! Así es el pargo. Les quita la carnal, los machi campeones. ¡Ánimo! ¡Venga, chigoña! ¡Venga, chiconcho! ¡Venga, che! ¡Saludos, viejones! ¡Ánimo! ¡Ay, ahí viene! ¡Y se metió los palos! ¡Vámonos! ¡Ahí está bueno! ¡Está arriba de kilo este! Y está, y se me. Ahí viene. Mengache, conchu, mengache. Hola, doña Petra, mira. Raicerito, bueno. Raicerito de kilo, mis amigos. Era vos. Quiero que saques tú también, pero. Ahí lo tienes amarrado, güey. Ponte gustado que te tiré pedacería, ya que no tiró pedacería en tu lugar. Miren, mis amigos. Les recuerdo, mis amigos, el jalón es hacia abajo. Buen recedito nos mandó aquí Diosito y ánimo, viejones. Lo vamos a quitar. Quiero mandar un saludo a mi amigo ahí al Palillo, hasta allá está, hasta Ciudad del Carmen, Campeche. Nuestro amigo Palillo, gran pescador allá. Ánimo, viejones, un fuerte abrazo, un saludo.
Venga, che, concho, venga, che. Bueno, mis amigos, pues nos despedimos el día de hoy con esta aventurita de pesca, el cual nos fue bastante bien, viejones. Hubo buenas capturas de pargo. Le volvimos a tirar con troncho de lisa porque es una carnada bastante buena, viejones. El día de hoy me acompañó el tremendo Luis Fish, que tiene su canal de pesca, Luis Fish, ¿verdad, viejón? Así es, saludos, suscríbanse. Ánimo, viejones, hay que poder aquí al chavalón, el que guste, ánimo, tiene muy buenos videos, se los recomiendo. Pues el día de hoy, viejones, nos fue bastante bien. Recuérdenlo, hay que usar anzuelo número 5, destorcedores, el número 1, 2, anzuelo y plomo a su gusto, viejones. Mi nombre es Rosario Medina, viejones, y mi canal de pesca en el YouTube es Kiki Pesca, mis amigos. Suscríbanse, compártanos y es gratis, ánimo. A echarle todos los kilos, viejones. Le queremos mandar un saludo ahí a nuestro amigo Jorge Miguel Lara, alias El Palillo. Hasta Arcasega, Campeche, Ciudad del Carmen, Campeche, viejones. Ánimo, fuerte abrazo ahí a su hijo también. Le quiero mandar un saludo también ahí a Alfredo Pérez, hasta Los Ángeles, California, mis amigos. Antonio Guillalfaro también, hondureño que radica ahí en Estados Unidos. Ánimo, hay que echarle gana, hondureños, mexicanos, paisas, salvadoreños, guatemaltecos, costarricenses. Hay que echarle gana, los que están en Estados Unidos, hay que echarle gana. Cero vicios y pura chamba, viejones. A Roivín Monje de Costa Rica, pura vida, mi amigo, un fuerte abrazo. A Oscar, tiene su canal de pesca en California 503, allá rica en California, un fuerte abrazo. Tiene su canal de pesca en California 503, mi amigo Oscar, un fuerte abrazo. A Giovanni Félix, mi amigo, en Guasave, gran pescador de ahí, el viejón, dice que saca mucho pargo y robalos, a ver qué día lo comprobamos. Y pues también le quiero mandar un saludo a Isaac Cruz, a su hija Nati Cruz, tiene otras hijas también, hasta Monterrey, Nuevo León. Nati Cruz y su hija hasta Monterrey, Nuevo León, viejones. Pues nos despedimos el día de hoy, mis amigos. Les mando un fuerte abrazo, ánimo y suerte en la pesca, viejones. ¡Cierro, vámonos!